No manches, no hay nadie.
Hello, hello, good afternoon. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Buenas. Buenas tardes, ¿se buenas escucha? Tardes, ¿se escucha? Excelente. Buenas tardes a todos, gracias por estar conectados. Vamos a dar un minutito más para que el resto de compañeros se puedan unir también a la sesión del día de ahora. Okay, so vamos a dar inicio. Esta será nuestra sesión número uno. Mi nombre es Julia Sarceño y voy a ser su tutora para este nuevo programa que empezamos. Y pues sean bienvenidos. Inglés Corporativo le da la más atenta bienvenida. Queremos acompañarlos en este proyecto, en este sueño que tienen, que es aprender inglés, aprender a hablar, aprender a comunicarse, aprender a escuchar, desarrollar habilidades, tener mejores oportunidades de empleo, tener una vida mejor, mejores ingresos, poder viajar y sin fin. Inglés nos abre muchísimas puertas. Y queremos definitivamente, les agradecemos por la preferencia, por permitirnos acompañarles en este proceso. Disculpen si escuchan por ahí el sonido del ambiente, right? Estamos en la casa, así que puede que escuchen perros ahí al fondo, pero que no nos distraiga eso, right? Lo más importante es que podamos practicar, que podamos interactuar bastante y sobre todo que ustedes puedan practicar y mejorar sus habilidades. Nuevamente les repito, mi nombre es Julia Sarceño. Voy a estar a cargo de este módulo número uno con el programa de inglés. Okay. Veo muchos rostros jóvenes, así que me llena de mucha alegría que nos acompañen, que hayan decidido empezar enero, empezar el 2021 con este proyecto, right? Y pues vamos a les voy a compartir mi agenda, les voy a compartir, vamos a ver un par de cosas el día de ahora. Déjenme comenzar por acá. Les comparto, solamente me confirman si todos pueden ver como mi pantalla. Sí, se puede. Sí, se observa. Sí, sí, se observa. Gracias, gracias por la confirmación. ¿Cuánto sale? 4. Energy no vende, va. ¿Hola? Energy no vende. Perdón, tenía el micrófono apagado. Solo regálenme un segundito acá. Ya les comparto mi pantalla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Denme un segundito. Ok, ahí estamos. So, este es el primer programa, el primer módulo de inglés que vamos a tener a través de inglés corporativo, right? Esta es la agenda para el día de ahora. Vamos a comenzar con un pequeño warm-up, an introduction, get to know you. So, vamos a hablar un poquito también de nosotros. Tenemos bastantes participantes, entonces nos gustaría saber, por ejemplo, cómo les gusta que le digan, la razón principal por la que estamos aprendiendo a estudiar inglés. Vamos a también revisar la plataforma como un poquito o puntos bien generales de cómo encontrar la información, de qué es lo que vamos a hacer en la plataforma, dónde realizo mis tareas, dónde están mis actividades, etcétera. Y luego tenemos el Get Started, que es nuestra sección
Bueno, nuestra actividad inicial hablando idioma inglés. Solamente comentarles, el día de ahora vamos a comenzar hablando inglés. Todos los días van a ser súper participativos. Tal vez ahora hable yo un poquito más porque es la presentación del programa, pero después de mañana en adelante van a ser todos ustedes comunicando, compartiendo y practicando, ¿verdad? Que es el objetivo. So, es el objetivo del día de ahora. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Significa desde el día de ahora, ya vamos a practicar, all right? Creo que algunos, cuando dije la parte del verb to be, les vi los rostros de, ah, ya sé. Ah, ya lo sé, ya lo recuerdo. Así que, that's good. That's super, super good. So, let's get started and let's get to know you. Veo la mano de Josué arriba. Hi, Josué. Josué. Ok, creo que por error se le levantó la mano. Ok, so, les voy a compartir nuevamente here. Ok, let me share. ¿Cuáles son algunas de las guías, de los puntos más importantes que vamos a tener? Primero, es las cámaras siempre van a estar on, right? Agradecerles enormemente porque desde que se conectaron ya vi que las cámaras estaban listas, estaban bien frescos, bien bañaditos, nada, just kidding. Estaban como bien listos para recibir la clase. Entonces, mil gracias por eso. Si tienen alguna dificultad con la cámara, por favor, nos dejan saber para que los compañeros de soporte nos puedan ayudar, ya que es bien importante poder verlos, poder saber cuál es su reacción con un tema. Es diferente que usted hable y que vea la pantalla en negro, right? Y es como, ¿me está oyendo? ¿No me oye? ¿Está comiendo? ¿A dónde está? Entonces, sí les vamos a pedir que nos ayuden enormemente con su camarita. Puede ser de la computadora o del teléfono. No hay ningún problema. Ambas funcionan súper bien. La segunda es, nuestra asistencia es del 100%. Vamos a trabajar muy fuerte para que siempre estemos acá desde la 1 de la tarde hasta las 2. Es una horita. Sabemos que es un sacrificio bien grande. A veces es la hora del almuerzo. Pero se van a dar cuenta que valdrá la pena, realmente lo vale. Es tiempo aprovechado, una hora que quizás podamos gastar viendo Facebook, jugando algún videojuego y lo estamos invirtiendo. Así que es un tiempo muy, muy valioso. Cuando nos referimos a la asistencia, también les agradecemos que sean 60 minutitos, right? No se toma la asistencia, solo voy a presentarme el día lunes 15 minutos, sino nuestra asistencia es 60 minutos completos, de 1 de la tarde a 2 de la tarde en punto. Esa es la forma como ISAFOR toma su asistencia, así que gracias ya de adelantado por cumplir con eso. El tercer punto son las notas, the grades. Necesitamos una nota mínima de 8.0, lo cual es bien fácil obtenerlo, siempre y cuando usted ponga mucho empeño, comprenda cómo utilizar los temas, los ponga en práctica, verá que esto va a ser súper, súper fácil. Y al igual que la nota, la plataforma que vamos a utilizar la completamos en un 80%. Esta plataforma están todas nuestras tareas ahí. Todos los temas que vayamos viendo los pueden encontrar ahí. Y la plataforma les va diciendo cuánto lleva completado. 5%, 10%, 20%. Al finalizar el mes, al finalizar nuestras sesiones, usted debe de tener el 80% y el 100% de la asistencia para poder aprobar el módulo. Entonces, estas son como partes fundamentales de nuestro programa. No sé si hay algún tema que les gustaría que les comentara de esto, sobre las cámaras, sobre la asistencia. ¿Alguna preguntita o estamos bien hasta acá? No tengan pena, por favor, de hacer preguntas. Pueden utilizar el chat si se sienten más cómodos escribiéndolo. No hay problema, utilicen su chat. Si se sienten más cómodos levantando la mano, it's fine. En la parte de su nombre, usted puede levantar la mano o puede activar el micrófono y solamente me dice como teacher, right?
tengo una pregunta, ahorita en español, right? Teacher, tengo una pregunta y con gusto podemos revisarla. Así que háganme un favor, en la parte del chat, escríbanme uno si tienen alguna pregunta o escríbanme dos si nadie tiene preguntas. Uno es como yo tengo una pregunta, right? Dos es como no tengo preguntas, todo está súper claro. Ok, todos me dicen un 2. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Thank you so much. Ok, perfecto. Thank you so much. Hay un punto bien importante que necesito mencionar, ok, y esto es con respecto a los nombres. Les agradezco enormemente, me puedan ayudar escribiendo su nombre completo. Si ustedes ven, abajo de mi camarita dice inglés corporativo. Abajo de su camarita, si están en la computadora, dice, por ejemplo, veo que dice Walter Albert, Carla Cepeda. Pero si tienen dos nombres, por favor, escríbanme los dos nombres. Si tienen dos apellidos, los dos apellidos, tal cual aparece en su DUI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a indicar ahorita cómo lo podemos hacer. La primera forma es, podemos poner el mouse en la esquinita de su camarita. Como cabal, acá en la esquinita, usted busca y le van a aparecer tres puntitos. Le da clic en los puntitos y hay algo que se llama renombrar. Me confirman si logran verlo, donde dice renombrar, y vamos a hacer el nombre completo, por favor. ¿Será que está en inglés? ¿Por qué no me aparece? Al de la cámara me aparecen las opciones. Entonces, nos va a aparecer como rename. Les voy a compartir ahorita la pantalla que les acabo de tomar para que ustedes puedan indicar o puedan encontrar dónde verlo. Si logran ver mi pantalla, en la parte de arriba, no logran ver los puntitos, ¿verdad? Pero hay tres puntitos acá, como arriba del nombre de cada uno. Y ahí le dan clic. Y esta opción, la cuarta, dice renombrar. Entonces, bueno. Da clic ahí y cambia el nombre completo. Me confirman. Gracias. Sí, ok. You're welcome. Me confirman si logran hacer el cambio. Algunos me parecen completos y estamos súper, súper bien. Buenas tardes. En mi caso estoy desde el celular y no me da la opción. No sé si podría cambiarlo en otro momento. Sí, si gusta, le ayudo desde acá, no hay problema. Me parece como Daniela Flores. ¿Cuál es su nombre completo, Daniela? Sí, me llamo Daniela Stephanie. ¿Stephanie con E o solo con S? Lleva E también. Y Stephanie, al final. Stephanie Flores. ¿Y cuál es Díaz. Su segundo apellido? Gracias. Díaz. Por ejemplo, a mí yo estoy en el celular, pues no me da la opción también. No le da la opción. No se preocupe. Muchas gracias. You're welcome. Douglas Corres. Yo también. Me parece Douglas Corres. Pero no me equivoqué. ¿Cuál es su nombre completo? Douglas Gilberto Cortés Pérez. Yo también tengo ese problema, teacher. Está también desde el teléfono. Se lo cambio. Cortés Flores, sí. Me dice. Cortés Pérez. Cortés Pérez, perdón. Ya le cambié apellido. Cortés Pérez. Buenas, teacher. Y buenas tardes. Y Dila Carranza, ¿verdad? Thank you. You're welcome. Dila, ¿cuál es su nombre completo, por favor? Emilia Yassira, H-A-S-S-I-R-A. Perdón, me repite Yassira, es una Y. Y-A-S-I-R-A. Ok, Yassira. Carranza Arias. Carranza Arias. Ok, gracias. Okay. Buenas, teacher. Yo estoy también del celular y no me aparece la opción. Mi nombre es Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. Guzmán Salgado. Guzmán Salgado.
Perfecto, entonces le hago el cambio y ya tendría que aparecerle. Ok, solamente les confirmo. Ok, permítame un segundito, solamente déjenme. Les leo los nombres. Bueno, de hecho, ustedes también pueden ver el nombre con el que aparecen, ¿right? Ana Rivera, me hace falta sus apellidos. Solo veo un nombre, un apellido. Josué Córdoba, de igual forma, un nombre, un apellido. Ana, gracias Ana, veo su nombre completo. El mío porque solo uno tengo, Vilma Contreras Umaña. Ah, ok, gracias por comentármelo. Andrea Alessandra Márquez, Daniel Stephanie Flores Díaz, Diego Salvador Luna, Kimberly Juárez, me confirma si le hace falta un nombre y un apellido. Kimberly Vanessa Díaz en Ingrid Castillo. Ok, solamente me ayudan, por favor, si les hace, si no se puede. Permítame, Kimberly me dice. Hola. Kimberly Vanessa. Juárez Guzmán. Juárez Guzmán. Ok, entonces el día de mañana les agradecería que al momento de ingresar, ingresemos agregando nuestro nombre completo, porque de esa forma se nos hace más fácil tener un control completo de quienes pudieron asistir, ya que hacemos el recuento, ¿verdad?, de cuántos minutos estuvieron conectados, y de esa manera no les robamos ningún minuto, ¿ok? Veo la mano de Josué Córdoba. Josué, no sé si levantó la mano o por error se le queda levantada, ¿me confirma? Sí, mi nombre es Josué Alberto Córdoba Rodríguez. Okay, ¿y está desde el teléfono? Sí, del teléfono estoy. Me dice Josué... Adalberto Córdoba Rodríguez. Adalberto Córdoba Rodríguez. Okay, perfecto, sí. Acá le hago el cambio en esos momentos y ya mañana entramos con el nombre completo, por favor. Para que ya sea más fácil, ¿right? Vilma me decía un nombre, un apellido, no hay ningún problema. Ok. Hola. Gracias por compartirme su nombre completo. No sé si alguien tiene una pregunta, escuché por ahí. Sí, de mi nombre completo. Ok, ¿cuál es su nombre completo? Me aparece como Ana Rivera. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Rivera Sánchez, ok. Ahorita le hago el cambio. Gracias. A la orden. Ok, chicos, me desaparecieron algunas camaritas, solo siempre me ayudan, por favor, con su cámara encendida para que nos aparezca siempre que ustedes están conectados, que están acá con nosotros, ¿right? No me puede corregir de ahí, ¿por qué no me aparece la cámara? No me aparece mi nombre ni nada, no sé qué le tocaría. ¿Está en el teléfono? No, en la computadora. Está en la computadora. Sí, teacher, yo apagué la cámara porque estaba ocupada y entonces por eso la apagué, por eso. Ah, vaya, no, a mí, si necesita levantarse como algo súper urgente, sí, ¿verdad? Nos toca, ni modo. Pero sí, yo sé. Y a saber si me logra visualizar a mí. Fíjese que la veo, pero por alguna razón su foto me aparece como acostada. Ajá, sí, eso estoy tratando de arreglar y me aparece acostada y la cámara supuestamente está en buena posición. Vale, si gusta, deme un par de minutos. Le voy a pedir ayuda con los compañeros de soporte para que ellos le puedan indicar cómo hacerlo y ponerlo... ponerla horizontal, ¿verdad? Acostada, parejo. Sí, ajá, sí me parece. Algo ha de haber pasado, no se preocupe. Ya vamos. Gracias. A pedir ayuda. Ok, you're welcome. Ok, everybody, so we continue and so vamos a revisar la próxima parte que tenemos acá pendiente, que es precisamente la de introduce yourself, ¿ok? Vamos al día de ahora a practicar un par de preguntas con respecto a ustedes mismos, a dónde viven y por qué quieren aprender inglés, all right? So, antes que nada me gustaría consultarles. De los que estamos acá, ¿alguien había recibido clases de inglés anteriormente? Sí. Ya habían estudiado inglés, ok. Do me a big favor. Zoom es una herramienta bien bonita porque nos permite interactuar de formas diferentes. No sé si ya se fijaron que hay emojis, ¿right?
So, en la parte, si están en la computadora, en la parte de abajo, ustedes pueden encontrar emojis. So, do me a favor. Si han estudiado inglés, reaccionen con cualquier emoji. Puede ser en una academia, puede ser en un curso, en la universidad, anywhere. So, denme un emoji, please, para saber quiénes estudiaron inglés de alguna forma. Veo a Walter, veo a Carla, veo a Karen, veo a Delia, four. ¿Alguien más ha estudiado inglés? Milagro, five. Ok. Five. Los demás no han estudiado inglés aparte de bachillerato, las clases normales. No, ok. Ok, nice, that's ok. So, les comento entonces cómo vamos a trabajar. Anteriormente les comenté que utilizamos el 80, que necesitamos 100% de asistencia con minutitos así completos de 60 minutos. Y la siguiente es la completion, okay, de la plataforma. Denme un emoji, please. ¿Quiénes ya vieron la plataforma? ¿Quiénes ya accedieron a la plataforma? Denme un emoji, your favorite emoji. One, two, Catherine, Walter, Carla, Andrea, Vilma, okay, Daniela, Raquel, Douglas, okay, okay. Perfecto, perfecto. Me alegra entonces que ya hayan entrado. ¿Qué es lo que vamos a ver en la plataforma? Les voy a compartir acá cómo ustedes estarían visualizando su plataforma. Perdón, estoy mostrando otro. Okay, sorry, I'm showing you something different. Okay, so su plataforma entran con, bueno, algunos me imagino que ya cambiaron su contraseña, ya cambiaron su correo, and that's totally fine. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Lo siento, creo que escucho un poco de interferencia. ¿Me logran escuchar bien? Si en algún momento me escuchan cortada o algo, pues me dicen. ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Sí, se escucha, teacher. ¿No me escucho cortado? Hace como interferencia a alguien, quizás tiene conectado el audio. Sí, no, eso creo. No, usted es otra persona. Pero... Ah, ok. Ok, igual, ya los silencié. Eso siempre revísenme por favor su micrófono, porque a veces también ya nos ha pasado que el micrófono queda abierto, no nos percatamos y tenemos como una conversación atrás, ¿verdad? Con alguien más, con la mamá, con el hermano. Entonces siempre revisemos también que nuestro micrófono esté correctamente apagado, ¿right? Vaya, gracias. Igual, si me escuchan cortado en algún momento, let me know para poder hacer algo y de tal manera que me escuchen adecuadamente. So, les comento qué es lo que vamos a hacer con la plataforma. Si ustedes ya ingresaron, igual, ¿verdad? Es como para tener una idea de lo que vamos a estar completando. Su plataforma luce de esta manera exactamente. Ustedes tienen acá curso, discusión, progreso, información del curso. Lo que nosotros hacemos es, entramos a las diferentes secciones, las cuales son 5. Nosotros les pedimos que al terminar la sección número 5, usted ha terminado la plataforma, siempre y cuando apruebe las actividades. El día de ahora comenzamos con la sección número 1, right? Que es la primera que tenemos acá, que se llama It's Nice to Meet You. So we click over there. When we click, ustedes van a ver que se abre un menú de diferentes actividades. Todas esas corresponden a la sección número 1. En más o menos 3 días, nosotros estaríamos completando la sección número 1, para lo cual yo les pido lo siguiente. Si usted puede avanzar con alguna actividad, si usted puede completar actividades como adelantar, digamos, alguna actividad y terminarlas antes del tiempo, no hay ningún problema. Todo lo contrario. Les estaríamos enormemente agradecidos, ya que usted va avanzando mucho más rápido y la sección o la clase solamente es para práctica oral, right? So,
al principio, usted ve el objetivo, session objective, el cual es el mismo que tenemos para el día de ahora, to use verb to be. Then, we have a video. El primero, que es 1.1, says, my name is Jennifer Miller. Ese es el video que corresponde a nuestras sesiones, all right? By the way, no es una por día. Vamos a cubrir hasta dos o tres por día. El día de ahora, vamos a trabajar con este que dice, my name is Jennifer Miller. ¿Lo vamos a escuchar? Ok. And, y si se fijan, luego está lesson objective, possession, y está algo que se llama knowledge check. Cuando usted le da clic en knowledge check, va a encontrar esto. ¿Qué son estos? Ejercicios. Y acá hay una pequeña ponderación. Entonces usted viene, completa el ejercicio después de haber visto las sesiones. Ok. Por ejemplo, escribe my, escribe your, escribe lo que le pide. Y acá le da clic en enviar. Cuando usted le da clic en enviar, acá le van a aparecer cuántos puntos ha ganado. Por supuesto, el ideal es que usted obtenga el 100% y puede completarlas cuantas veces sea necesario. ¿Ok? So, vamos a dar inicio el día de ahora con el primer objetivo, que es usar verb to be y decir como hola, cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, right? Pero para el día de mañana, como su tarea adicional, les voy a pedir que antes de la clase ustedes puedan ver el lesson objective, el 1.2, que completen el 1.3 y de ser posible el 1.4. No son cosas difíciles, ustedes ven el video, lo escuchan y van a ver que es bastante fácil de captar. Ok, so, damos inicio con la primera parte. No sé si tienen preguntas antes de escuchar este video. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme en el chat, me levantan la mano, pueden activar su micrófono para también escucharlos, right? So, iniciemos entonces. Les voy a poner el video, me confirma si lo escuchan, right? And pueden tomarle captura si necesitan hacerlo. De igual forma, ustedes ya tienen acceso a la plataforma y pueden ingresar. Así que, let me play it. No se escucha, teacher. ¿No lo logran escuchar? No se oye. Ok, gracias por la confirmación. Deme un segundito y deme play it. Ok, ¿me confirman ahora? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce... ¿Lo escuchan? Sí, ahora sí, ya. Sí. Excelente, gracias. Yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using... Okay, everybody. So this is the conversation. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. So, everybody, please, ayúdenme repitiendo. Pueden hacerlo con el micrófono encendido o el micrófono apagado, no hay problema. So, hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Michael Ota.
I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name? No worries. It's Miller. It's Miller. Okay, everybody. Ahora sí necesito que todos me ayuden con su micrófono, por favor. Activen el micrófono y vamos a repetir estas frases que son bien importantes. Ready? Ready. Ready. Perfect. Ready. Let's repeat. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. Sorry. What's your last name again? What's your last name again? Otra vez. What's your last name again? What's your last name again? Mm-hmm. Okay, perfect. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? All right. So, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta parte de acá? Vamos a cambiarle el nombre, ¿ok? So, can I have a volunteer? ¿A alguien le gustaría ser voluntario? Solo necesito uno. Any volunteer? ¿Me ayuda con la manito? Oh, thank you, Catherine. Veo por acá a Catherine, me levanto la mano. So, Catherine, ¿me ayuda a leerlo, please? Yo voy a ser Michael y usted me ayuda con Jennifer, pero con su nombre. En vez de decir, por ejemplo, Michael, yo digo mi nombre. En vez de decir Jennifer, dice su nombre. ¿Es eso okay? Perfecto. Thank you. Okay. Hi, my name is Julia Sarceño. It's Catherine Lopez. It's nice to meet you, Catherine. Nice to meet you too. I'm sorry, Catherine. What's your last name again? It's Catherine. Your last name. What's your last name again? El apellido. What's your last name again? No se preocupe, no se preocupe. Mm-hmm. It's Lopez. Oh, okay. Thank you. Yes. Excellent, Catherine. That's very good. Everybody. No tenemos no tenemos aplausos here porque es un poquito noisy, ¿ok? Entonces, démosle un emoji a Catherine. Súper buen trabajo, Catherine. Buena pronunciación, buena fluidez, ¿ok? So, eso es lo que vamos a estar haciendo. And I told you today, al final de la clase, todos se van a presentar y van a hablar de ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer el día de ahora? Les voy a explicar cómo vamos a funcionar. Somos, let me see. Habemos 25 personas acá y va a ser un poquito difícil escuchar a las 25 personas, ¿ok? Y se van a aburrir escuchando like here, 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 ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear grupos pequeñitos, grupos bien pequeños donde usted pueda ir, va a conocer a las personas, va a conocer a sus nuevos compañeros, va a practicar, ¿ok? Por un tiempo específico. Ya no me va a escuchar, no voy a estar ahí, así que no se preocupen. Pero sí les pido que practiquemos, ¿right? Aprovechemos esos minutitos para practicar, practicar, repetir, repetir. Si ya se terminaron, no hay problema, cambie, dígalo al revés, ¿ok? Pero la idea es, entre más lo repite, más fácil es la pronunciación, más fluidez tenemos y nuestro listening mejora muchísimo más, ¿ok? Así que veámoslo como una oportunidad de practicar. Si se equivoca, no pasa nada, ¿ok? So, don't be sorry, no se ponga nervioso, que no hay ningún problema. Cometa todos los errores que quiera, ¿ok? Que los compañeros igual, si usted ya sabe inglés, les pediría que sea como una luz en el camino para el resto de compañeros. Y si usted encuentra que, por ejemplo, el compañero dice una palabra y no es así, con mucho respeto le puede decir, ¿me permitís? Fíjate que no es así, fíjate que la palabra es de esta forma, ¿right? Siempre que lo hagamos con respeto, no creo que nadie se vaya a molestar, pero es bien importante considerar que todos estamos aprendiendo, todos nos vamos a equivocar, ¿alright? Así que bullying is not permitted, a menos que sea con mucho cariño, ¿ok? So, everybody,
voy a mandarlos ahorita en grupos, así, grupos aleatorios, all right? No me van a escuchar, pero de repente van a ver en la parte de arriba que dice join. Le dan clic ahí y los va a llevar al otro grupo. Después de 5 minutos, automáticamente le va a aparecer un mensaje que dice el tiempo se ha acabado y va a ver que le va a cambiar la pantalla, ¿ok? Es porque yo ya los estoy trayendo de regreso. No se vaya a asustar que, uy, ¿qué pasó? Ya no la veo, no oigo a nadie. Usted va al grupo y empieza a practicar, ¿all right? Les voy a poner nuevamente la conversación que vamos a practicar para que ustedes puedan tomar captura o si tienen la plataforma, pues usen la plataforma, ¿right? Se las estoy mostrando ahorita si quieren tomarle una captura de pantalla. Me confirman cuando estén listos. Estamos todos listos, ya tenemos la conversación, necesitan más tiempo, háblenme, please, que no los veo. Voy a tener que cargar el teléfono. Dígame. Voy a tener que cargar el teléfono. Tengo 5 por aquí. Ah, ok. Sí. ¿Los demás estamos listos? ¿Todos ya tienen la captura? Sí. Ok, gracias por la confirmación. Chicos, sí les voy a pedir que me den siempre confirmación verbal, ok, ya sea a través del chat, ya sea con un emoji, para saber que ya todos están listos, porque recordemos que es un ambiente virtual, entonces no los tengo de frente y es un poco difícil a veces en la comunicación, así que please siempre denme confirmación verbal. Gracias, exactly, that's it. Thank you so much. Ya vi sus emojis. Ok, les voy a compartir entonces, los voy a enviar a unos grupos. Son 5 minutitos nada más para que practiquemos la conversación. Si le quieren agregar algo más, no hay ningún problema. Si saben otra pregunta como ¿dónde vives? ¿Qué haces? Está bien, no hay ningún problema. No vamos a restringirlos tampoco, right? Siempre y cuando siempre les colaboramos a los compañeros que es la primera vez. Así que les comparto ahorita. Ok, ahí les acabo de enviar la invitación. Les va a aparecer Join en la parte de arriba. Le damos clic. Y tienen 5 minutos. Ay, no me metí. No hay ningún problema. Si está desde el teléfono, usted puede ver el menú y le va a aparecer sesión. Uh-huh. O le va a aparecer algo ahí, como unirse a los breakout rooms. Le puede dar clic. Salas de grupo reducido. Dice correcto, libre, esa es. Uh-huh. Ah, ok, gracias. Bueno. Ana, Vilma, ¿me confirma si logra verlo? Sí. Perfecto, gracias. Solo que siempre aparezco acostada. Sí, siempre me aparece acostada, Miss, pero ahorita le escribo a los compañeros para que me le ayuden, no se preocupe. Logra ver el enlace, Miss. Logra ver el enlace. Lo recibió. Vilma, logra ver dónde unirse. Todavía me aparece acá en la sesión. Permítame ahorita. Uh-huh. Vale, gracias.
No aparece. No, no me aparece. Vaya, denme un segundito, déjenme enviársela nuevamente. Vilma, Vilma, Vilma. Me aparece acá todavía. Vale. Está en la computadora, me dijo, ¿verdad? Ana. I'm sorry, what's your name? I got my name. Ana. Se escucha como cortada. Se escucha como tiene interferencia ahí. Van las otras ahora. Creo que empiezan los otros. Vamos a ver. Ajá. Sí. Ahora. Falta Mavicín. Falta Reina. Ok, si quieren yo lo hago con ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted quiere ser Michael o Jennifer? Michael o Jennifer. Se escucha interferencia. Reina, hi Reina. Reina, hágame un favor, apague la cámara un minutito. Sí, apague su cámara un minutito e intente hablarnos. Ok. Con la cámara apagada siempre. Sí, intentemos. Lo que pasa es que sí, la cámara le consume más internet. Ah, entiendo. Vale, muy bien. Ahorita lo tengo apagado. Ya se le escucha mejor. Se escucha mejor. Sí, se escucha súper mejor. Si quiere, sí. Por el momento, practiquemos de esta forma. Oiga, no se preocupe, vale, ya le comento a los compañeros. Bueno, gracias. Ok, entonces... Diego. Hola, hola. Hola, ¿qué pasó? Diego. Sí. Ya no se sí, usa mejor. Quizás tiene problemas con el audio. Está bien con el micrófono.
Diego, usted nos escucha a todos. Sí, bro, porque yo te escucho. O alguien más que pueda ahorita y después tal vez él se une para que ajá, practiquemos todos ahorita. Vaya, yo voy a hacerle de Michael. Va, está bien. Entonces yo sigo con Jennifer. Ok, va. Hi, my name is Claudia Guzmán. Yami Yacira Carranza. Yani. Yacira. Ah, Yacira. Ah, uh-huh. Y nice to meet you, Yacira. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Carranza. Vaya, otra pareja. Hola. Sería la misma pareja. Que yo empecé. O empiezo otra vez. Ah, no sé quién falta. Porque somos cuatro, creo yo. No sé cuántos son aquí, voy a ver. No sé quién no ha practicado. Dos. Tres, cuatro. Cinco ya en total aquí. Ah, es que Diego tiene apagado el micrófono, por eso no le escuchamos. Hola. Hello, hello. Give me one second. Me hace falta alguien. I'm missing somebody. Okay. I guess everybody is back. So, ¿alguien estaba teniendo dificultades en escuchar? En WhatsApp alguien es como XXX, no. No. Y muchas X más, no. No. Ah, ok. No. Sí, es que vi que alguien tenía dificultades. Ok. Esa es nuestra primera sesión, right? Y es como también ver algunas dificultades técnicas que podamos tener, como por ejemplo, de repente se escucha todo cortado, no me escuchan. Y a medida que vamos avanzando, la intención es también poder solventar un poquito. ¿Todos pudieron practicar? ¿Todos pudieron escuchar? Yes. Yes. Sí, sí lo hicimos. Sí. Yes. Excellent. That sounds very, very nice. So, up to today, the idea was to practice y que dijeran su nombre, su apellido. Y sobre todo que dijera como gusto de conocerte, nice to meet you. Oh, nice to meet you too, right? So I have some more questions, okay? But to get started, me gustaría que practiquemos un par de cositas. Les voy a mostrar mi pantalla, okay? Y acá hay un par de preguntas que vamos a practicar. Primero les voy a pedir que si tienen un cuadernito a la mano, pueden tomar nota, no hay ningún problema. Pueden tomar una captura, solo me dicen, please, para no salir así toda panda. Okay, so let me tell you what we are doing. This is like the most common questions that we normally answer. Tenemos, what's your name? Y tenemos la respuesta, my name is, right? Delmi Díaz. Delmi, ¿me logra escuchar? Teacher, no sé si ella tiene algún problema porque le tocó en el grupo mío y de repente se salió.
Gracias, Miss. Vaya, sí. Sí me dice que no nos logra escuchar. Ok, bueno, mientras tanto logro contactar a Delmi. Veamos un par de preguntitas acá y qué significan. La primera es, what's your name? Puede ser solo mi nombre y mi apellido, está bien, no hay problema. What do you do? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Ok? Veo algunos compañeros con uniforme, por ejemplo. Veo algunos compañeros con mascarilla. Me imagino entonces que están trabajando ahorita. All right. Me imagino que otros son estudiantes. So, ¿qué hacen? What do you do? Si tienen dificultades, pueden, o no saben cómo decir una palabra, no hay problema. Podemos usar un traductor, ok, podemos usar Google Translator, podemos usar las herramientas que ustedes tengan, un diccionario para buscar esa palabra que necesitamos, ok. Where do you live? Acá está la respuesta. I live in San Salvador, I live in Sonsonate, I live in, no sé si hay alguien aquí de San Miguel, like I live in San Miguel, La Unión, I know that, hay de muchos lugares. Why do you want to learn English? ¿Por qué quieren aprender inglés? Why do you want to learn English? Okay. Y tenemos la respuesta. I want to learn English because quiero aprender inglés porque. En esta parte la podemos decir en español o podemos decirlo en inglés. Okay, no hay problema. Si I want to learn English because I want to work, quiero trabajar, está súper bien. O lo hice en español, quiero aprender inglés porque quiero trabajar. Porque quiero viajar, ok, porque, so, why, ¿por qué quieren aprender inglés? Les voy a dar un minutito para que piensen en sus respuestas, las pueden escribir, ok, y luego vamos a tener un par de voluntarios, diciéndonos como, hi, my name is Julia, I am a teacher, I live in San Salvador, and I want to learn English because I like English music, ok, algo súper cortito. All right, so, un minutito. Thank you.
Teacher, no se le escucha. No, no se le escucha, teacher. Sí, chicos, disculpen, estaba resolviendo una situación con un compañero que no puede entrar todavía. Okay. Ya regresé, perdón. Ok. I'm happy you're back. Espero que ya su teléfono se haya... Se me había tardado. Me imagino. I thought so. Okay, everybody. So, tenemos un par de minutitos and para hacerlo bien democráticamente, you know, me gustaría tener como un par de voluntarios. No sé si alguien le quisiera compartir lo que tienen hasta este momento. Puede ser como solo la respuesta, right? No la pregunta, sino my name is, I am a, I live in. Y esta parte la puede hacer en español. No hay ningún problema. Voluntarios. También puedo escoger víctimas, así que, you know. Ana, thank you, Ana. Yeah, excellent. Let me go with you. Okay. Solo sería la respuesta. Sí, correcto, las respuestas. My name is Esmeralda Rivera. I am ama de casa. Living in Planes de Renderos, San Salvador. Me falta algo. Lo siento, no logré escuchar la última. Why do you want to study English? Why to English to work? Oh, to work. Okay. Awesome. Yes, Anna. Very good. Everybody, emojis for Anna. That was excellent. Thank you so much. Okay, Reina. My next person is Reina. I see your hand up. Yeah, let's go, Reina. Reina. Okay. My name is Reina. Don't have a job. No sé, algo así. No tengo trabajo. Don't have a job. Okay. Yeah, I live in San Vicente City. It's okay. Yes, of course. It's good. Continue, okay. Continue. What do you want to? I want to learn to speak English because I think it's very important to speak the other language in this
time, no sé, algo así. Yes, I like it. That's super good. Awesome. That was a very good one, okay? Very, very nice. Guys, solo veo a Douglas con un emoji. Gracias. Y Catherine, give her some emojis. Remember, los emojis son nuestros aplausos, okay? So there you go. My next person is Raquel. I want to listen to Rachel. Go, Rachel, go. ¿Se me escucha? Yes, yes. Sería, my name is Raquel. I am a student. I live in San Salvador. I want to read English. No, perdón. I want to read English because I want better job opportunities. Very nice and very good pronunciation. I like it. Thank you, Rachel, for sharing that. It's very good. Very good indeed. I got also Carla. So Carla Guadalupe, where are you? Yes, there you go. So go, Carla, go. My name is Carla Cepeda. I am a gastronomy student. I live in San Jose Villanueva La Libertad. I want to learn English because get other opportunities. Very nice. I'm happy to hear that. So Carla can cook, guys. She can cook. Nos tiene que enseñar a cocinar. Qué lástima que ese módulo no lleva cocina. But thank you, Carla, for sharing that. I see, me falta alguien. Creo que alguien me bajó la mano. Ya escuchamos a Reina, and that was very good. Reina, yo creo que usted tenía dificultades con el internet, ¿verdad? Por eso no la veíamos. ¿Reina? Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Sí, nice. Delmi, yo veo a Delmi por ahí. Pero Delmi creo que no nos escucha. Delmi, ¿ya nos escucha? Delmi. Todavía no nos escucha. Fátima, creo que Fátima me bajó la mano, pero logré ver que su mano estaba arriba. Así que, Fátima, let's go with you. My name is Fátima Luna. I am a student. I live in La Libertad. I want to learn English because behold opportunity. Okay, excellent. That's very good. Very nice. I like it. So La Libertad, San José Villanueva, Los Planes de Rendero, San Vicente. Very good. And y alguien más me bajó la mano, but I don't know who that person was. Okay. Uy, se me apagó el micrófono, I'm sorry. No sé si me lograron eso. Okay. So, listen up. Todos los días, like at the very beginning of the session, vamos a pasar asistencia, okay? So, permítanme un segundo, creo que alguien se me le quedó el micrófono activado. So, exactamente la una en punto. Ok, vamos a activar vamos a pasar asistencia. A las dos que terminamos la clase, pasemos asistencia por si alguien se nos quedó por ahí y no estuvo en el primer control. Sí les pido encarecidamente lo siguiente, que nos conectemos a la una de la tarde, ya que es como clase así por minutito, right? Y si ustedes vieron el día de ahora, ya comenzamos like practicing, ok? Si usted pierde 5 minutos, después se va a quedar como, ¿qué pasó aquí? ¿A dónde estoy? You know, ¿a dónde van? Entonces, el tiempo es bien importante. Y les agradezco enormemente por acompañarnos. Y regálenme un segundito here. Voy a pasarles asistencia. Les voy a robar solo un minutito más. Así que permítanme. Permítanme un segundo. Para nuestra asistencia, nosotros hacemos lo siguiente. Les voy a leer su nombre, all right? And ustedes me ayudan diciéndome present. Para todas las sesiones que tengamos de acá en adelante, les digo, les leo su nombre, usted me dice present y eso se toma como asistencia. Si alguien tiene dificultades con el micrófono, me avisan, por favor, para que no se los tome mal, ¿verdad? Así que les paso asistencia acá rapidito.
Ahora es 25, ok. So, Ana Esmeralda Rivera. Solo me ayuda con un present, please. Ana. Present. Gracias, Miss. Ana Rebeca Ruiz. Present. Gracias. Present. Andrea Alessandra Márquez. Claudia Elizabeth Guzmán. Cruz Elizabeth Deras. Teacher, no se le escuchó. Oh, disculpen, voy nuevamente. Denme un segundo. Solo okay. Escuché Claudia, no sé si soy yo o hay otra Claudia. Claudia Elizabeth Guzmán. Present. Ah, ok, thank you so much. Cruz Elizabeth Deras. Daniela Stephanie Flores. Present. Gracias, Miss. Delmi Esperanza Díaz. Delmi. Diego Salvador Luna. Diego Salvador Luna. Creo que a alguien se me le quedó el micrófono encendido. Solo me ayudan, please, con los micrófonos. Diego, creo que vi a Diego, pero no sé si Diego tiene dificultades con el internet or something. Diego, ¿me escucha? Creo que no tiene activado su micrófono. Diego, si me escucha, no ha activado su audio. Veo a Diego ahí, pero no está. Y Dilia Yacira. Present. Gracias. Douglas Gilberto. Venga, Douglas Gilberto, por ahí, que me ayuden, please. Present. Gracias. Fátima Abigail. Present. Gracias. Fátima Emperatriz. Ingrid Xiomara. Present. Gracias. Iris Wendy. Present. Gracias. Josué Adalberto. Present. Gracias. Karen Yamilet. Present. Gracias. Carla Guadalupe. Present. Gracias. Catherine Giselle. Present. Gracias. Catherine Tatiana. Present. Kimberly Vanessa. Present. Gracias. Mercy Stephanie. Present. Gracias. Milagro Elizabeth. A ella se le fue la señal. Ok, gracias, Miss, por confirmarme. Raquel Beatriz. Present. Thank you. Reina Isabel. Reina está por aquí. And Dilma Contreras. Present. Thank you. And Walter Alberto. Present. Thank you. ¿Me hizo falta alguien de mencionar? ¿Los mencioné todos? Cruz, ¿está por acá? Yes. Douglas Cortés. Yes. Douglas lo mencioné. Douglas Silver. Sí, había tomado. Cruz Elizabeth, no, ¿verdad? Fátima Emperatriz, tampoco. Ok, ok, so everybody, ¿qué es lo que vamos a hacer para el día de mañana? Si alguien todavía no ha entrado a la plataforma, bueno, su primer tarea va a ser entrar a la plataforma, right? Y la segunda es la siguiente, vamos a completar, ahora vimos hasta acá, ahora vimos el video de Nice to Meet You, you know, el día de mañana vamos a completar hasta esta sesión 1.4, la que dice Knowledge Check. So, vemos, estas son cuatro, pero en realidad son solamente un ejercicio en todos esos peldaños lo que vamos a hacer. So, mañana vamos a revisar hasta acá. Antes de la sesión, asegurémonos, por favor, de completar Knowledge Check, el 1.4. Antes de irnos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¡Delmi! ¡Hey, Delmi! ¡Ya le escucho!
Hola, hola. Nice, pues, I'm glad to hear you. Ahora sí, ya le escucho. Creo que eso era, ¿verdad? La dificultad con el audio. Sí, esa era, sí. Ah, ok. Me alegra que lo hayamos solventado, sí. Y el día de mañana ya poder, gracias, escucharla más activamente. Ay, sí. Thank you. Gracias, gracias. A la orden. Thank so, you, tell me, dígame. ¿Cuál es la dirección para entrar a la plataforma? Claro. Solo me confirman. En el correo todos la recibieron. Yes. Sí, sí. Ah, ok. Yes. Entonces, yes. Para Claudia, para que se le haga un poco más práctica el acceso a la plataforma, en su correo usted recibió el link para esta sesión y el link de la plataforma. Entonces, solamente busca su correo y le da clic y la va a direccionar. Porque si no, acá se me puede ir alguna letrita. Usted entra, gracias, ahí le manda la contraseña y el usuario. Y me confirma, por favor, voy a estar pendiente, me confirma si puede ingresar. So, sí, y el material ahí mismo se baja. De hecho, todos son videos interactivos, todos son videos. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es completar los ejercicios que aparecen y el material son solamente el video. Lo que hacemos acá es la práctica oral, al igual que lo hicimos en los últimos minutitos. Esa es la forma como está trabajamos. No tenemos, gracias, como material PDF o material para imprimir, ¿verdad? Ya que hemos cambiado el ambiente totalmente, ahora es más virtual, más visual. Entonces usted puede escuchar ese video que les puse cuantas veces sea necesario para que también practique listening y practique pronunciación. Bien, pero gracias. Sí son descargables, a la orden. So, everybody, I'm super happy. Tuvimos asistencia casi perfecta. Los espero el día de mañana a la 1:00. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos. Sí, solamente que en el chat Reina Flores puso de que no había escuchado su nombre. No sé si ya vio el mensaje. No lo vi, pero sí vi a Reina conectada. Así que no se preocupe, Reina. Y gracias, Karen, por comentármelo. Ya tomé apuntes también de su asistencia. Solamente pedirles el día de mañana, cuando ingresemos con el nombre completo, please, para que ya sea un poco menos el tiempo que nos tomemos en esa parte y ya podamos practicarlo más, right? Ha sido un placer compartir una hora con ustedes. Nos vemos el día de mañana a la 1:00 en puntito, de 1 a 2, all right? Well, nice to meet you, everybody. See you tomorrow. Nice to meet you too. Thank you. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. Nice to meet you. Bye. 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 Bye.